Imagine you're right here by my side. I believe, I believe, I believe in us. No distance between us, you're in my arms. I don't need to feel lonely in my dreams. You're with me, you're with me. smile you make me dead. live this life and then rewind join me in this ride Vamos a empezar el acto de apertura de este segundo encuentro Gasto Cádiz. Ahora me pongo el micrófono, para los compañeros de Onda Luz, no se preocupen, simplemente es para llamar la atención y para que nos podáis escuchar, porque a no poder contar con altavoz ni con micrófono ni nada parecido, pues vamos a tener que esforzar un poco la voz. ¿no? Y la, la anfitriona va a tener serios problemas para hacerlo. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia por acompañarnos en esta segunda edición de GastroBlog Cádiz. Es una segunda edición que tiene un reto muy importante, que es superar la primera, que sorprendió a todos, a nosotros los primeros, a las personas impulsoras de esta iniciativa, que cumple su segunda edición después de una exitosa primera experiencia hace año y medio más o menos en, en el Hotel Monte Castillo. Ahí pusimos en marcha una iniciativa que pretendía dar a conocer la incomparable gastronomía gaditana en sus más diversas y ricas, nunca mejor dicho, variedades. GastroBlog Cádiz se plantea el reto de intentar superar esa primera edición y traslada su sede itinerante hasta San Fernando, en el restaurante La Vasca. Un lugar muy apropiado porque efectivamente queremos fusionar lo mejor de la gastronomía gaditana y vasca en un mismo espacio. Por lo que hemos pedido este año a los blogueros gastronómicos que tienen imaginación y pongan a disposición de todos nosotros una mezcla de lo mejor del norte y del sur de nuestra península. Y el resultado vamos a verlo enseguida, en los próximos minutos. Pero a mí me gustaría antes que nada, por supuesto, agradecer la presencia y la acogida sobre todo de María José, a la que voy a hacer hablar poco, por razones obvias, pero que tiene mucho que decir, y también, por supuesto, a los representantes del Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez, teniente de alcaldesa, y también al diputado provincial eh, Jaime eh, Armario. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está junto a mí Pepe Ferrer, él es el embajador de los vinos de Jerez, y está tan... Absolutamente expectante como todos nosotros por lo que se pueda cocinar o lo que ya se está cocinando aquí hoy, Pepe. Sí, por supuesto, además, eh, tomo el hilo de lo que tú comentabas, que las, la primera edición realmente nos dejó a todo el mundo con la boca abierta, eh, que se encargaron de cerrándola con los platos que a continuación <laughs> prepararon. Y es una oportunidad además fantástica tener la posibilidad de en un solo punto, en este caso en San Fernando, de poder eh, degustar, de poder disfrutar cocina de muchos aficionados, eh, aficionados muy avanzados en el mundo de la cocina, que además suenan muchísimo. Yo que me doy vueltas por España continuamente, eh, mucha gente me hace referencia de blogueros de, de gastronomía de, de la provincia de Cádiz, y que tenemos la oportunidad esta noche de, de encontrarnos aquí, de charlar. Yo creo que es muy interesante los platos, pero también la convivencia, el intercambiar experiencias, el bueno, contarnos cosas y conocernos mucho, mucho mejor y hacer piña. ¿no? Eh, a mí que me toca un poco más el tema de vinos, también por temas obvios, eh, decir que además tenemos la suerte de tener, por una parte, vinos de, de la bodega de Yuste y de Argüeso que vienen desde San Luca, con lo cual este recorrido por la provincia lo hacemos también dando un paseo por San Luca y, su, y sus vinos, barrio alto, barrio bajo, de todo. O sea, Sabéis que los saluqueños en ese sentido son bastante ricos, no se conforman con un solo universo si y tienen barrio alto y barrio bajo, ¿no? Es cierto, ¿no, Antonio? No, pero no estoy diciendo ninguna mentira, ¿no? Eso, eso. O sea, la riqueza va a tener eso. Bueno, vale, vale, vale. En cuanto le damos cuerda, bueno. Bien, pero aparte tenemos también, y tenemos una oportunidad, yo lo digo también porque la gente de San Fernando se sienta orgullosa de unos vinos, vinos tranquilos en este caso, eh, creo que lo que vamos a tener aquí es tinto, que eh, llaman mucho la atención y que tienen a toda la crítica del mundo del vino a nivel nacional, poniendo la atención sobre estos vinos que hacen dos hermanos de San Fernando, los hermanos Gómez, y que empezaron con un recuerdo, un majara que nos dejó a todo el mundo la boca abierta diciendo, vaya, esto se puede hacer en la provincia de Cádiz, pues sí. Y ahora están con otros vinos y realmente es muy interesante y tenemos la oportunidad, los que sois cañayas, de, de probarlo y estar orgulloso de ellos y los del resto de la provincia de estar orgulloso de que eh, unos paisanos nuestros hagan este tipo, este tipo de vino. O sea que tenemos vinos generosos, vinos del Marco de Jerez y vinos tranquilos. O sea que para todos los gustos. Tú te quedas con el vino, sobre todo yo también con el vino, pero ¿qué es lo primero que les ha llamado la atención cuando han entrado aquí? ¿Con qué se han tropezado casi? ¿Con una tarta cochina, por ejemplo? ¿No les ha llamado la atención? Ya el inicio es impactante, luego se van sorprendiendo a medida que vamos a ir recorriendo las diferentes estancias de este lugar absolutamente idóneo. Yo le voy a pedir un esfuerzo a María José Carvajal, que es la persona que regenta este restaurante que nos acoge en esta segunda edición de GastroBlog Cádiz. María José, haz lo que puedas. Eh, ¿Sensaciones? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece esto que hemos montado aquí? Bueno, que han montado aquí sobre todo estas estas personas con esta iniciativa? Bueno, pues a mí me han engañado, me dijeron que venían tres a comer un helado y se junto a 50, pero bueno, no, yo encantadísima sobre todo porque a través de ellas me he podido traer esto aquí a San Fernando, no solamente a mi restaurante, sino que se quedara en San Fernando, para mí ha sido un orgullo que a través de mi restaurante se pudiera hacer y después, como has comentado, viendo los estanques que tenemos aquí con los productos de Cádiz, me parece una maravilla. Cuando tú propusiste que fue, fuiste un poquito el instigador de que se hiciera un poquito la fusión con la comida de, del País Vasco y, y de Cádiz. La idea, la verdad, que nos pareció magnífica porque tenemos las, las buenas recetas del norte y el buen producto del sur, por lo cual creo que, creo que van a hacer cosas muy interesantes. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, hemos querido, la receta nuestra, hemos querido que se base en un producto de aquí de San Fernando, dándole un poco un toque de lo que ahora se mueve un poquito en cuestión de gastronomía y también el, el punto de... El País Vasco. Entonces, vamos a hacer unas ostras rizadas que son de, de aquí de San Fernando, ¿vale? Y le, las vamos a hacer sobre pil pil, pero las vamos a, las vamos a hacer con, con panco. Las vamos a cocinar con panco y las vamos a poner sobre pil pil con unas huevas de tobico para que todos las podáis degustar y hacer ahí un poquito una mezcla y que aquí la persona que nos ha cedido las ostras se sienta un poquito orgulloso de lo que se puede llegar a hacer con con ese producto de aquí de San sí, Fernando. Comenta, comenta que eso del panco, porque lo has dado por ahí medido, que todo el mundo sabe no, que el panco... A ver, el panco, para decirlo vulgarmente, ¿cómo se nota que hasta este granito por ahí? ¿eh? Mira, mira. El panco, vulgarmente, se puede decir que es pan rayado japonés. ¿Te vale? Sí, sí, sí. Aprobado. <laughs> Perfecto. Muy bien. Pues nada. Yo, yo no soy instigador de nada. A mí me han liado igual que a ti. Estas dos señoras que están aquí, a los que yo le voy a ceder la palabra, porque evidentemente tienen que tomar parte de esta presentación y esta bienvenida a todos vosotros. Lola Rueda, turismo 2.0, mujeres imparables, instigadora number one. Bueno, Lola, cuéntanos. ¿Satisfecha con lo que hemos montado aquí hoy? ¿Lo que habéis montado? ¿Qué te voy a decir? Si tú sabes que sí. Estamos ayudando a muchos emprendedores y emprendedoras a cumplir sus sueños. Y este es uno de ellos. Yo estoy muy relacionada con turismo y comunicación. Eh, tengo otros proyectos de turismo y comunicación ya consolidados y este se consolida. Este es la segunda, el segundo encuentro, un segundo encuentro maravilloso que hacemos en la provincia de Cádiz porque apostamos por la provincia de Cádiz sea de donde seamos, da igual de donde vengamos dentro de la provincia. Hay que apostar por la provincia y en este caso por la gastronomía de la provincia, porque tenemos referencias importantísimas a nivel nacional que son de Cádiz, pero también hay muchísimos, como decía Pepe Ferrer, aficionados avanzados y aficionadas, en este caso, avanzadas, que, que demuestran cada día lo que se hace aquí y el impulso que está tomando esta gastronomía gaditana. Y nosotros empezamos en Jerez de una manera un poco informal, hablando en un programa de emprendimiento. Vamos a poner esto en marcha. Y con mucho trabajo, con mucha pasión y con mucha perseverancia, hemos hecho este segundo encuentro, rodeado de personas maravillosas que creen en el poder de colaboración, de, de la colaboración fundamental para conseguir estos resultados. Gracias, mil gracias, y gracias otra vez a todos los que nos siguen. Desde diversos, yo diría, eh, es que tenemos fieles seguidores, llamamos a las puertas y enseguida nos las abren, ¿no? desde los expositores, comunicadores. Yo quiero agradecer a todos, colaboradores, a todos los que hacen posible que el segundo encuentro de Gastorblocks Cádiz tenga lugar en San Fernando, por supuesto, al Ayuntamiento, que nos ha permitido presentar este proyecto esta mañana en el Centro de Congresos y explicar el porqué el objetivo de, de GastroBlogs, el por qué estos aficionados, estos grandes aficionados aventajados de la gastronomía ponen en marcha hoy este segundo encuentro, porque ellos son el alma. Lola y Pilar lo representan aquí, son del equipo organizador, pero ellos son el alma de este encuentro. Nosotros lo que hacemos es alinearnos con ellos y poner todas nuestras herramientas para que esto se lleve a cabo. No quiero entreteneros más, yo deseo que disfrutéis muchísimo. María José no ha hecho más que abrirnos su casa y darnos todas las ventajas del mundo para que esto fuera posible. Yo de verdad eres una persona por descubrir en la provincia. Nos queda mucho por saber de ti. Muchísimas gracias y y nuestras compañeras Pilar, di algo, por favor. ¿Por? Algo. Pues nada, yo un poco voy a hablar en nombre de todos los blogueros, somos 11, eh, cada uno trae su pinche, y la verdad es que estamos todos muy ilusionados y le hemos puesto muchísimo cariño a esto que estamos haciendo. Y como el año pasado fue un exitazo, pues fue rápido. Bueno, pues ya vamos a pensar en el segundo, ¿verdad, Lola? Venga, al siguiente, a ver dónde tal. Y bueno, pues la verdad es que encantado de que sea aquí en San Fernando y en La Vasca, ha sido todo súper fácil, como dice Lola. Eh, los expositores, los colaboradores, lo, todos todo, los participantes. Ha sido todo, vamos, súper sencillo. Entonces estamos encantados de que, de que estemos hoy aquí todos y de verdad muchísimas gracias a todos y bueno, no veáis el ambiente que hay en la cocina, vamos, no sé si habéis podido <laughs> entrar, pero bueno, huele de maravilla, eso ya. <laughs> y de verdad que esperamos que disfrutéis mucho y nosotros le hemos puesto mucha ilusión y mucho cariño a todos los que formamos el equipo de blogueros y esperamos que, que disfrutéis mucho esta noche. Gracias. Vamos también a pasar la palabra a Lola López de la Fritada, que también forma parte de la organización. Lola. Bueno, ya poco me habéis dejado a mi para <laughs> por decir. Pero simplemente una, una cosa que sí me gustaría decir respecto a, a los blogueros, a los que representamos aquí Pilar y yo, que esto no es un concurso, esto aquí no hay competición, ninguno estamos compitiendo, sino que solamente aportamos. ¿Mm? No se trata de elegir el mejor plato ni quién está mejor presentado o mejor hecho. Todos hemos puesto nuestro grano de arena, todos hemos puesto nuestra ilusión en presentar un plato y, y con la idea de que a todos os guste y sobre todo de, 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 de que la cocina gaditana pues cada día más y más alcance el punto más alto que pueda, cada uno aportando un plato. El año pasado fue solo productos gaditanos, este año se ha combinado con los productos del País Vasco. Y repito, no estamos compitiendo, al revés, la unión hace la fuerza y estamos todos aquí unidos por un mismo fin, ¿eh? por la cocina gaditana, en este caso, con su matrimonio con la vasca. <laughs> y, sí. y eso es, nada más, no tengo más nada que decir. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a todos los que habéis dicho enseguida sí cuando os hemos pedido que colaboréis y, y nada, dispuesto a preparar el tercero ya para el año que viene. Muy bien, Laura. Antes vamos a disfrutar del segundo, que todavía no hemos empezado casi, ¿no? Bien, vamos, eh, decía antes lo de la tarta cochina, porque es lo que primero impresiona, pero vamos a nombrar a las empresas, a los particulares que han querido tomar parte de esta segunda edición de GastroBlog Cádiz, aportando en sus expositores sus productos. Son Casa Guerrero de Sanlúcar, Bodegas Yuste de Sanlúcar también, Margarita La Fresca, rota y chipiona, lado de tintilla de rota, bodegas Forlón del Puerto de Santa María, acuicultura Levante y Agua San Fernando, este es el señor de la ostras que está entrando a la derecha, nos encontramos, <laughs> no lo digáis mucho porque si no... Tenemos también productos cárnicos Paco Melero de Bejer, el de la tarta cochina, tenemos la bolaera cerveza artesanal del Puerto de Santa María y distintivos de calidad, productos variados que ya vamos a empezar a degustar seguida. pero antes vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas de este encuentro, que son los blogueros gastronómicos. Vamos a empezar con la anfitriona, que efectivamente nos ha hablado antes de un plato que es ostras al pilpil. Pil. Cuéntanos primero esto cómo surge, viendo la combinación lógicamente en el titular de la cocina vasca y gaditana, pero bueno, esto cómo se materializa, cómo surge y, y cómo saberlo veremos luego, claro. Pues es una tracona armada porque surgió el día que nos reunimos para ir centrando un poquito el encuentro de hoy. Eh, me piden que yo también presente una, una receta de que se hace en el restaurante y en ese momento yo pensé, producto de San Fernando. Mm, enseguida pensé en las ostras rizadas de, aquí de este caballero y me mojé en ese momento a decir, bueno, lo voy a hacer con pil pil porque no hay ningún plato que vaya con pil pil y un poco todas las recetas que se habían elaborado, pero ninguna llegaba a pilpil. Pil. Digo, bueno, y le dije a Lola, digo, me voy a bojar y voy a decir que voy a hacer ostras y voy a hacer pilpil pil y ya veremos cómo me, me busco aquí las papas un poquito. Y nada, trabajamos sobre el tema tanto yo como aquí Macarena, nuestra compañera también de cocina, y Enrique Espinazo, que es nuestro jefe de cocina que no no puede estar porque desgraciadamente lo tengo de vacaciones. Pero bueno, qué vamos a hacer, no puede estar hoy, me habría gustado que estuviera, pero bueno, pero tenemos aquí a Macarena que, que lo va a hacer estupendísimamente también. Adelante, Macarena. Aunque sé que lo pasa un poquito mal con estas cosas. ¿Quién se atreve? Yo te veo mirarlo mucho, así que me parece que te va a tocar. Vale. <risa> 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 no, me no, por favor. Haga usted, por favor, la. ¿Eh? Además, con todas las miradas adelante. Bueno. Sí, sí, sí. sí sí. es sí, sí. que tengo manzanilla que con la otra va a ir genial. Y ahí está el panco, ¿no? Aquí está la ostra que está con panko. Hay más, ¿no? hay dentro, sí, sí. ¿no? Bien. Con pil pil. Mm. Y luego la hueva de tobico que es lo que va explotando en la boca. Son huevas de tobico, wasabi. Vamos a esperar que maride. Vamos, un... no, es pues, genial. Eh, la combinación a mí me extrañaba, pero sí. realmente funciona en el paladar. La ostra aporta además, la ostra, como tú dices, de este señor, sí. que parece que ya la marca es de este señor. Este señor. Ostras de Cádiz. Otra Cádiz. No, no, no. Estas otras. Tiene un punto más yodado, tiene un fondo de mar mucho más potente que cualquier otra ostra, francesa o gallega, en fin. Y entonces esa potencia se equilibra muy bien con el pilpil, -pil, que la envuelve, que la asuntuosa, que le quita, eh, bueno, le doma ese, ese mar que, que tiene muy bravío y, y bueno, genial la manzanilla, porque la manzanilla tiene un punto salino, un punto de yodo, que lo que hace es potenciar mucho más el sabor de la ostra. O sea, la combinación perfecta, o sea que... Tomar nota, tomar nota que es un plato que va genial. ¿eh? No, 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 no. O sea que, que genial. Enhorabuena a la vasca. Sí. ¿Eh? Bueno, pues eh, muchísimas gracias, María José. Hay más entonces, hemos dicho. Luego no, que no cunda el pánico, vamos a poder probarlo. Sí. Bien. Vamos con el orden de salida. Seguimos con el orden de salida. Eh, Lola, creo que está preparada la fritada. Que nos presenta Lola López y Miguel Duarte, paté de Cabracho. Y gambas, háblanos Lola de este plato. Bueno, yo cuando me dijeron que tenía que hacer un plato en el que los ingredientes fueran por una parte gaditano y por otra parte vasco, pues no es por nada, pero a mí me sale muy bueno el pate de cabracho. Así es que el cabracho es un pescado que, que se, se captura en el norte y en el país vasco. ...es donde uno de los sitios donde más se consume... ...se llama allí Cabra Roca... ...tú sí. me las has confirmado hoy ¿no?... ...o Arrengorri. ...o, Arrengorri. o Arrengorri. Pero más difícil de pronunciar... ...Cabra Roca allí, o Cabracho aquí... ...o Gallineta que es de la misma familia... ...y, y Gambas de, de la zona de Cádiz... ¿eh? ...entonces pues el plato lo vais a probar ahora... Eh, ...creo que, que yo ya he probado un poquito... ...que hice antes para mí estaba muy rico acompañado de mayonesa, tostaditas, para untar... como me imagino que todos conocéis el pate de cabracho. Eh, en la historia del pate de cabracho sí. es que el primero que hizo esa receta eh, fue Juan María Arzac, que un cocinero suyo hizo una cosa parecida, a él no le llegaba a gustar del todo, empezó a elaborarlo hasta que él, eso lo ha contado el propio Juan María Arzac. Eh, le, añó, le añadió unos cuantos huevos más y le salió el pate de cabracho que, que se hizo tan famoso luego, porque luego uno de los platos más conocidos. Eh, la receta mía, tengo que decirlo, me la dio Gonzalo, el del faro de, de Cádiz, cuando todavía Gonzalo estaba en el faro y pum, iba de mesa en mesa hablando con los, con los clientes. Yo le pregunté, me atreví a decirle si me decía cómo se hacía el paté de cabracho y me lo dio en un papelito muy chiquitito, me acuerdo, escrito y desde entonces pues lo hago la misma receta y la verdad es que sale muy bueno. En mi blog tenéis la receta si lo queréis ver, pues allí la tenéis. <laughs> la fritada, la fritada, aquí está. Nada más. Muy bien. Bueno, pues no sé si tenemos ya ¿Preparado? Sí, yo lo tengo preparado. Sí, lo tenemos por ahí. Por acaso, pues. vez que salen esos dos platos y después seguimos a continuación. ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Bien, bien. ¿Todos juntos? Sí. Decían que iban a ir saliendo escalonadamente, que iban a ir hablando un poco de ellos. Sí. Pero creo que tenemos invitados, yo creo, que puedes preguntarle a, a estos invitados. Sí, sí, sí. Que vienen aquí de instituciones. Sí, sí, lógicamente, lógicamente. ¿Qué les parece meterían esos platos? ¿no? Pedimos la presencia tanto del diputado provincial como del teniente de alcaldesa para que nos. Mira, justamente, entrando por ahí el paté de cabracho. Pero bueno, esto para que se deleiten con el aspecto. Aspecto de luego, increíble. Pues nada, yo creo que hay para todos, porque creo que hay para todo porque se unta en tostadita y creo que hay para todos, así que, que lo voy a poner en la mesa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues eh, ahora enseguida... ...vamos a pedir a cosas que nos hacen disfrutar... ...Lourdes Rosano y Manuel Mateo... ...que nos hablen del bonito del Sur... ...y pimientos de capricho del huerto de Tialú... ...pero, pedimos a el Teniente de la Alcaldesa... ...bueno, una impresión acerca de... ...este segundo encuentro aquí en San Fernando. Bueno, pues en este caso la, la impresión evidentemente... ...con la cantidad de, de amigos y amigas que... ...que hay aquí congregados pues muy positiva... Eh, por parte bueno de, del gobierno del gobierno local pues la verdad es que cuando nos plantearon la eh, el que bueno nos implicáramos de alguna manera y colaboráramos en la, en la organización y en la difusión de, de este evento pues encantados de de hacerlo eh, no en vano además y bueno cuando hemos estado escuchando aquí las intervenciones eh, nosotros siempre planteamos que queremos eh, transformar y convertir San Fernando en una ciudad de oportunidades y cuando aquí hablamos de se está hablando de gastronomía, de vinos, se ha hablado de, de fusión, fusión de culturas, pero además se ha hablado, y lo ha dicho Lola, de emprendedores, emprendedoras y especialmente de sueños. Pues entonces yo creo que estamos por el buen camino si conseguimos y si apoyamos este tipo, este tipo de iniciativas desde el Gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en San Fernando, pero esto es la provincia de Cádiz y esto. Resuma Cádiz prácticamente por, por todos los rincones. Eh, eh, Jaime, diputado provincial, desde la diputación entiendo que alentar también este tipo de iniciativas de las que todos salimos ganando. ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, yo hago Patria Chica, pues yo soy de Cañahilla también, pero bueno, yo encantado. Y estaba pensando antes, esta mañana hemos inaugurado la Feria del Ganado de Benoca, que son los productos al final la materia prima. Digo, hace como tres o cuatro horas, estaba en la Sierra, ahora aquí estamos degustando, digamos, los productos, ¿no? Entonces creo que todo ese eh, que comentaba, que hemos comentado, ¿no? toda esa materia prima que tenemos, lo que tenemos que poner en boga. Yo agradecer a tanto a María José como a Lola y a todos aquellos que han tenido que ver en, en esta iniciativa porque nos hacen fuerte. Me comentaban lo, las trabajadoras del Patronato de Turismo que el mes que viene eh, se emite un documental de la BBC hablando de los de la potencialidad de la Bahía de Cádiz como referente gastronómico, como de los 10 sitios más interesantes de Europa. Y eso es lo que tenemos que trabajar todos. Antes alguien lo decía con la provincia, ¿no? la provincia Olola. ¿no? Creo que no tenemos que hacer eh, cuando en este mercado tan global y en el que tantos turistas y, sobre todo, turistas gastronómicos nos movemos, no podemos estar en los localismos, sino todo lo contrario: ¿no? que todos nos hacemos fuertes y estamos unidos. Y, ...y creo que los datos tanto en San Fernando... ...como en la provincia han sido muy buenos este verano... ...pero tenemos que aprovecharlos de cara al futuro... Y ...iniciativas como esta... ...que nos hacen sentir como en casa... ...en una casa isleña típica... Eh, ...pues bienvenido sea y, y a disfrutar de la experiencia. Muy bien, muchísimas gracias... Eh, ...cosas que nos hacen disfrutar... ...vamos con ese plato que estáis esperando... ...bonito del sur y pimientos de capricho del huerto de Tialú... ...de Lourdes Rosano y Manuel Mateo... ...bueno, tenemos a, tenemos a Lourdes... ...que nos va a explicar un poco este plato Lourdes. Sí, pero antes, antes yo eh, me cuelo... ...porque antes de que Lourdes comente el plato... Eh, ...esto no es una lata que se ha abierto... No. ...que han sacado el bonito del sur... ...o sea, esto tiene aún más mérito... ...porque es que el bonito está pescado por ellos... ...o sea, eh, es un bonito pescado en la bahía... ...después elaborado, o sea que esto está... ...ir al producto desde el principio... No lo explica. Se, se nota que sigo, que sigo las redes también. ¿eh? Está perfectamente informado. Realmente el plato es un plato muy sencillo, pero si sí queríamos, un, nosotros somos agricultores ecológicos, más no lo siga ahí escondido, y queríamos traer algún producto de nuestra huerta. Eh, lamentablemente no teníamos tomates, que es un poco nuestro producto estrella, y entonces pues los pimientos era un poco lo que en esta época podíamos trabajar. Eh, eso por una parte y por otra parte somos muy aficionados a la pesca y entonces pues al final es un poco la cocina que nosotros comemos en casa, que es producto de temporada, eh, producto local, en nuestro caso cultivo y pesca propia, y es un poco un grito a, a pues a, a, a tirar de la tierra, haciendo un guiño a ese bonito del sur, que no tiene nada que ver con el vuestro, pero que ahí está. Y nada, una cocina muy sencilla pero muy muy básica pero muy, muy rica, creo, no sé, y muy mona. Mira, ...bueno, tiene buena pinta, tiene buena pinta... ...sí, sí, o sea, yo ya en el anterior... ...si quieres, atacarle tú al a bonito del Sur... Ver, es que ahí, no, sé de eh, ...no, no, pero ya se prueba después... ¿Qué? lo de la ostra como venía ya con la cáscara... ...era más fácil... Sí, era más fácil. <laughs> ...bueno, ahora tenemos a continuación... ...o debe estar preparado... ...de camino a mi cocina, que bueno, que es... ...también otro blog muy seguido... ...y sobre todo muy seguido fuera también de la provincia de Cádiz... De camino a mi cocina de Raúl Arribas Pérez y Carmen Thierry. Eh, pincho, eh, pincho de anchoas con Periñaca. Yo, esto de nombrar, de, de poner dos nombres, está muy bien lo que antes comentaba, que esto llega a tal nivel que el blogger viene con pinche. O sea, esto, eh, yo creo que para el, el tercer encuentro, el blogger, el pinche y el sommelier, que va a traer también ya a puntos cada blogger. Esto y el está, Community manager. ¿no? Sí, sí, esto va. Bueno, Comunity Manager ya es el blogger ya de por sí, ¿eh? Bueno, preséntanos el plato. Raúl, bueno. Pues es un pincho, de, como, como ha dicho, realmente es una falsa periñaca, porque lo que hace es imitar a una periñaca gaditana sobre una tosta de, bueno, que la tosta es una regañada de Medina Sidonia y la periñaca es pimiento del piquillo con aguacate, lleva un poquito de piparra y encima lleva la anchoa, eh, las huevas de tobico, al wasabi y un una ramita de de salicornia. De salicornia. Sí. Y además está claro, porque desde la regañada hasta la salicornia hay un diálogo norte-sur del que estamos hablando desde el principio. Aparece ahí la piparra, que además ya eh, la piparra fresca está desapareciendo ya por la final de la temporada. Yo tomé la semana pasada en San Sebastián las últimas ya que picaban, que ya notaba que, que llegaban al final. Pero en conserva la tenemos durante todo el año. Sí, o sea, y están geniales. No, 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 ya, ya, ya tampoco las hay en el norte. Frescas, o sea que. Bueno, felicidades. Bueno, este mes se estará cansando con eso, si quieres te, te, te descargamos. Ah, esto es más fácil Descargamos, ¿no? Claro, claro. Te sujeto, te sujeto. Bueno, tengo esta mano libre, lo he hecho queriendo. ¿eh? Bueno, pues, Vamos que con esto. Manilla. Bien, a ver. Te libero del micro, que siempre. Bueno, y tiene que estar listo eh, el blog bien despachado de Carmen y María Luisa Ibáñez. Sí. O sea, tú vienes ya. O sea, ¿quién es la pinche de las dos? Bueno, en este caso yo he sido más peligrosa. La pinche, pinche y, de la y ella. El blog, de las dos. el blog lo mantenéis los dos, los posts lo, lo subís las dos. Ah, genial. ¿Y las fotos también las hacéis las dos? Sí. Bueno, bueno. No sé, Esto tío. es todo a la limón. ¿eh? Bueno, traéis pimientos del piquillo rellenos de pescado de la Bahía de Cádiz. De nuevo, diálogo norte-sur. <laughs> Pues en este caso hemos escogido el pargo, que era el pescado, queríamos un pescado fresco de mercado y fue el que encontramos y nos pareció más apropiado. Y bueno, eh, los pimientos del piquillo rellenos de bacalao es una receta típica del País Vasco. Y bueno, eh, optamos por esta, por esta mezcla. El tomate también tiene pimiento choricero, que es otro ingrediente. ...que también es muy utilizado en la cocina del norte... ...bueno, no sé si mi hermana quiere... ...dar algún apunte más sobre la receta, como ...bueno, nada más, al relleno le hemos añadido... ...un poquito de manzanilla... ...para que también tenga el toquecito de vino de la tierra... ...y nada más. Bueno, genial, este como hay que usar instrumentos... ...hay que dejarlo allí dejamos y, en la y atacarle... Entonces. ...este lo perdonamos, de momento lo perdonamos... <laughs> Bien, bueno, esto es una faena para los que están en casa, ¿no? Entiendo, porque pasa por aquí esta suculencia, encima explicarla y, y, y no poder catarla. Todavía, todavía Eugenio, cuando, cuando tú lo haces en radio, no el, el oyente no lo ve, pero aquí es más, más, más cruel. Por eso, por eso lo de faena. Bien, vamos con Cocinando al Potopó con María Luisa Ucero e Isabel Sánchez, que nos presentan una crema de changurro al oloroso. La mezcla del changurro típico. Del norte y el oloroso de aquí de la tierra. Eh, ¿Aprobamos ya o okay? qué? Sí, yo me he sin mano. Yo me he quedado sin mano. Hay que decir muchas veces que a la, a la crema de changuro se le añade un toquecito de brandy, pero en este caso el oloroso le va a funcionar estupendamente. La idea era que al fusionar Cádiz con el País Vasco, pues darle ese toque y por eso hemos elegido una, un oloroso. Eh, y es lo que lleva en vez de eh, generalmente lo que brandy que suele llevar, inclusive a veces mermú, sí, que sí, también sí, lo usan sí, en ver, el País Vasco, pero nosotros hemos elegido para la ocasión el oloroso. Sí, ¿Ya? Te dejo el micro y así... Yo me quedo con la cuchara mejor. Bueno, yo sí. a todo el micro. <laughs> Mira, vamos a ver. Esto es la esencia del changurro en crema. Un sabor... amar, un... Eh, temperatura templada el oloroso el oloroso el oloroso se encuentra parece complicado por la potencia que tiene del sabor a, a al marisco pero entiendo que la combinación pues, acertadísima también Pepe. dale el sorbo a la manzanilla y verás como... Sí, 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 explota ya. el changurro en la boca sí, 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 sí. muy bien felicidades ¿eh? venga gracias dejamos la cuchería por aquí muy bien seguimos no seguimos bueno, tenemos a nuestra cocina de cada día, el siguiente blog, de Manuel Francisco Caro y Rocío Ibáñez. No Te lo va a traer la pinche. La 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 pinche. pinche. Muy bien. Bueno, bienvenido. Eh, bueno, otro plato, otras recetas con nombre absolutamente del norte, eh, pero sin embargo, de nuevo, la materia prima nos tenemos que ir a nuestros esteros. Marmitaco de Albur. Cuéntanos pues no ha sido muy difícil hacer las recetas, porque yo siempre he dicho que la receta, cuando veía más vitaco ¿no? Y digo, este es el guiso de pescado de trebugena de toda la vida, un, un arbú, las papas y las cosas de la huerta, lo mismo, ¿no? Entonces, pues lo que he tenido que hacer es pedir el arbú. Y hacer guiso, y hacer no me, la no la me complica, vida, no me complica la no vida. Complica la vida. <laughs> y yo creo que la combinación es... Y además, no, le echan un poquito un sorrito de vino del pueblo, de, de fino de trebujena, ¿para qué? Para darle el toquecito también de, a vino. Que no, ellos, que por lo visto, no le han vino. El, según vamos, le, la cocina está abierta, pero yo le echo mi sorrito de... ¿En De, de chacolí algo. Pero con un poquito de fino de trebujena también está... <laughs> también. La, la, hemos, hemos compartido la botella ¿eh? los cocineros con la, con el guiso muy bien Marvel pues muchísimas gracias pues y adelante, a degustarlo a mesa, ¿eh? sí, claro. y además el albur que es un pescado que, que tenemos que redescubrir siempre fue muy tradicional el consumo después se dejó de utilizar y ahora sin embargo el albur que procede de nuestros esteros o en este caso de la zona de trebujena también. Río, del río. Recinto, el, también la el, zona, fin, la zona de enfrente, en los esteros de Doñana. Ahí se están creando también muy buenos albures. que el propio Ángel León utiliza allí. Pues sí. de Beta La Palma. Unos albures que son espectaculares. O sea que. Y, y, y son nuestros. Ahora lo probamos. Venga, estupendo. Muy bien, vamos con el Almirez, con Chica Durán y Fátima Delgado. que nos presentan. Chipirones en su tinta con verduras de conil y arroz. ¿Quién es chica? ¿Quién es Fátima? Yo soy chica, Fátima. Muy bien. Bueno, ¿quién hace de portavoz? Fátima. Bueno, Fátima, cuéntame, na por favor. pues nada, los chipirones, que esto es una cosa, nada, lo único que ¿La tiene es muchas mucha verduritas, pochadas, luego, luego pasa por o por lo que tengamos para pasar las verduras, y la, la tinta de, de los chipirones. Y, y luego después para acompañar arroz ¿En blanco? arroz en blanco. Muy bien pues perfecto. Sí, además hay que decir que estos dos integrantes del grupo gastronómico de Las Almiré vienen además que no les falta un clavel, eh. O sea, va va perfectamente equipada, ¿eh? con mascota incluida. Es pues ¿eh? sí. otra suerte, ¿no? Además, allí en la zona del País Vasco, los chipirones, además, los chipis, como se les suele nombrar por allí, se toman con dos estilos. Esta, que es una de las grandes recetas de allí, y la otra son los famosos chipis o chipirones pelayos, que van con un encebollado también es espectacular. O sea, que se puede uno atiborrar de chipis en allí. Muy Genial. Bien. Pues el almirés, muchísimas gracias. A vosotros. Adelante. Bueno, continuamos. Eh, tenemos al siguiente... El siguiente bloque es Come en Casa, supongo que como en casa, come en casa, come en casa, de Charo Barrios y María José González. Charo hay que decir además que es una de las pioneras en el mundo blogger de blogger de la provincia. Muy jartible, muy jartible, sí. Bueno, bueno. Como, pero de eso se trata también, Charo. También se trata en las redes y hay que ser también hartible para que te, te hagan caso muchas veces. Pues sí. Bueno, cuéntanos eh, el plato. El plato es gaditanizado. bacalao bacalao gaditanizado. gaditanizado ataca. Eh, lo que hemos lo que hemos eh, intentado es eh, gaditanizar el bacalao y rodearlo de productos de aquí, productos de estero. Eh. El bacalao se ha cocido, se ha cocido en leche para que esté más más jugoso y le hemos puesto, por un lado, eh, la salicornia que además las la hemos salteado con ajito y ñoras me da un toque estupendo. Como si ¿Fuera unos espárragos o unos sí, brotes de ajo? Y al, fin al cabo son espárragos de mar. Por debajo lleva su hoja de, eh, de lechuga de mar, que la hemos deshidratado. Esto es una salsa que hemos hecho con cebolla, con un poquito de especias de alga, con un, un toque de manzana para que le dé otro toque. Lleva también una, una costra eh, que hemos hecho también con, con concentrado eh, de salicornia, que es muy potente, eh, y un poquito de pan rallado. Entonces, este es el plato. ¿Sí? Hombre, atento, atento al tema, atento, ¿eh? Aquella técnica de alta cocina. Por eso te digo que come en casa, pues no bueno, sé hasta no, qué punto. Pero ¿no? lechuga además deshidratada. O sea, ya esto es un salto mortal. ¿Eh? Entonces, tenemos rodeado al bacalao, sí. absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sin escapatoria. Sin escapatoria. Bueno, pues come en casa, muchísimas gracias también por este plato. Adelante, gracias. ¿Lo probaremos? Muy bien. Vamos con el fogón de casa con Moisés Puerto y Noelia González que nos traen. Un cazón a la vizcaína, tal cual. Claro. Moisés, cuéntanos. Pues nada, se, eh, no se, suel, se suele hacer bacalao a la vizcaína, sí. pues coño, por pues el cazón, pues sí, ¿no? Sí, que claro, que es lo que estamos. Y nada, la salsa está es muy buena. Es una salsa de pimiento choricero. Eh, lleva cuatro horas de cocción la cebolla para que buena y ya está, acompañamos con pan y, y patatas fritas. Muy bien, es interesante el acento gaditano del pan para mojar... ...porque eso no te, no te lo van a poner en el norte... ...el pan ahí al lado si sí viene ya de casa aquí. Además esto es poquito... ...además esto es poquito pan, el kilo lo tengo ahí ahora vamos <laughs> mojar yo. <risa> sí, porque eso es pide pan, ¿eh? Sí, pide pan. Sí, pan ¿eh? Muy bien. Y nada, ayudar en todo lo que se pueda. Estupendo. Moisés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Del Fogón de Casa y Noelia González también. Bien. Vamos con el décimo, Pepe. Venga, pues el blog, además, es muy sugerente. Aprendiendo a cocinar. Es el nombre del blog, que ya es una declaración de una declaración de intenciones. A ver, ¿quién es la cocinera? ¿Quién, quién, quién es el pinche? ¿Tú eres la pinche? Bueno, bueno, bueno. Pero eso pues te has controlado mucho, ¿eh? Porque tú de pinche creo que poco, ¿eh? Bueno. Tenemos Pilar Ruiz y Cristina Rodríguez Rubio uh -huh. y tenemos tosta de bacalao a la roteña, de nuevo el guiño norte-sur, no, con un toque de alioli. Sí. A ver, contanos. Venga, ya es la que lo va a... pues, pues nada, esto es una salsa roteña, lo que le ponemos a la hurta sí, a la pero, roteña. No Así a... ¿Ah, lo... no te lo. <laughs> Así, lo que le ponemos a la hurta a la roteña y queríamos darle el toque vasco del bacalao gratinado con alioli. Ya está. Eso es, ya está, ¿sí? pero, bueno, pero bueno. Bueno, <laughs> te digo cómo se hace la roteña, vamos, eso es súper conocido, pues mucha cebollita, pimiento, tomate, todo muy bien ligadito con su toque de brandy y nada, cuando ya se queda todo en la salsita, pues entonces el bacalao. Y el alioli para gratina, gratina. Observe, observa el toque, o sea que esto no es puesto una tosta a punto sobre una tabla ni nada. Detalle importante, sí, sí, eh, sí. ya, detalle de profesional, sí. su toque ahí de, de papel de tasa en este caso de periódico, sí. pero que la portada el, el toque, va que quedar guay. Bueno, dicen que ahora, dicen que hay poca, poca hurta, puede ser una alternativa tranquilamente, ¿no? Para. Claro, ¿Eh? no, 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 va, va genial, va genial, claro. Para cala, calina, pargo, claro, se y importante Pargo, vamos, puede poner, importante la verdura de la huerta roteña, sí, la huerta mayota, lo los tomates, sí, los pimientos. Incluso, si no, no tienes huerta, puedes poner unos langostinos de San Lucas ahí, ahí puestos en no lo que alto, que, que no se que van que te va te a quejar, va a gastar buenísimo ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que Totalmente. Sí. Bueno, pues aprendiendo a cocinar, Pilar, Cristina, muchísimas gracias. A Cristina además, eh, agradecer especialmente que esté aquí porque estaba un poquito cosa y ha, lleg ha llegado a punto. Muchas gracias. Bueno, cerramos con el undécimo plato. bueno, son doce realmente, con el de la vasca son doce. Bueno. Que es el fogón de la perla gris. Alberto de la Torre y Raquel Vega nos traen queso. Con nueces. Pero aparte, el fogón de la perla gris, yo creo que, que nos expliquen, porque ese nombre, los otros más o menos, los nombres de los blogs se entienden, pero sí. esto a ver qué historia, seguro que tiene historia. Seguro, seguro, seguro. que hay un guiño. Seguro. Y, y espero que aparezca el plato. En cuanto venga el plato que está allá, me dicen por el pasillo, a ver, me acerco un poco por aquí y efectivamente. Ah, que viene de camino, no, que lo que venía era el plato anterior. Bueno, pues vamos a darle tiempo. Con, este, con esto finalizamos. Yo sé que aquí han venido a. Probar esta rica variedad de. o esta representación de la gastronomía gaditana, una pequeña representación, porque tenemos eh, platos miles, ¿no? Y, y, y miles de, de sabores que, 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 que exportar, pero eh, queremos agradecer que nos hayan seguido aquí con paciencia, porque ahora evidentemente viene lo mejor. ¿Viene por ahí el queso con nueces? ¿Sí? Que viene ya por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar con este. Un décimo plato, que son 12, incluido el de la vasca, de la anfitriona, y con esta docena cerramos ya los platos que van a poder ahora degustar en esta mesa. Además está muy bien el guiño al mundo del queso en, en la provincia de Cádiz, que realmente somos una potencia a nivel nacional, una potencia en la elaboración de quesos. Y tenemos una variedad tremenda, desde Rota, donde hay una gran quesería, hasta las la del interior de las andas y arriba en la sierra. O sea que tenemos territorio con mucho queso. Sí, señor. Bueno, pues Alberto de la Torre, norte y sur, ¿de qué forma lo hemos representado? Pues mira, aquí tenemos las nueces y el queso, que es un postre muy típico de, de allí, de, 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 del País Vasco. Sí. Y m, esto es, se llama el postre queso con nueces. Lo que pasa que ni es queso, ni es nuez, ni es nada. Es un trampantojo, de hecho, Exactamente. <laughs> exactamente. ¿Y, ¿Y exactamente qué es lo que tiene que emulan también al, al queso y a las nueces? Pues mira, la nuez realmente, si está hecha de chocolate, lleva nuez por dentro y lo que es el queso realmente es tocino de cielo. No me wow. ¿Vale? no me bueno, pues sorprendente, oye, oye. ¿eh? Ah, absolutamente conseguido, ¿eh? O sea, ya quisiera yo que algunos trampantojos profesionales llegaran a este nivel, ¿eh? sí, sí. Bueno, para ser simplemente la, la primera vez, creo que fueron nueve días o cosas así, haciendo pruebas. Bueno, o sea, un, que departamento, un departamento de I más D, ¿no? I más +D, +D, D casero, casero, I más D casero, sí señor. Bueno, pues con esta sorpresa, el fogón de la perla gris, ¿el nombre a qué es, a qué es debido? Eh, a que soy fan de Pirata del Caribe, ¿Eh? y era la perla negra, pues yo la perla gris. Entonces el fogón de la perla gris. Ha salido el sol eh, con la perla gris, porque desde luego este plato ha venido a poner un broche estupendo a esta presentación de platos. Muchísimas gracias. A vosotros. Y con esto vamos a poner el punto final a la presentación de los platos. Ahora viene lo mejor, que no lo quiero repetir más, Pepe, porque. Disfrutarlo. Evidentemente. Muy bien maridado todo con los vinos de las personas que nos han acompañado, los expositores y demás. Y sobre todo, agradecer nuevamente el cariño, el apoyo, el respaldo de todos vosotros. María José, gracias por atendernos, por acogernos. Quería agradecer también, aparte de a todos los que habéis venido, al equipo del Restaurante La Vasca. Porque no solamente, aunque yo soy la imagen, sí me gustaría desde aquí agradecer a todo el equipo mío, que ellos son los que hacen posible que yo siga todavía aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A Lola, que ya la conocemos, está pensando ya en la tercera edición, que no va a disfrutar ni de la segunda, porque ya vemos que está pensando en la del próximo año. Ya, ya, me, me lo temía. Bueno, pues muchísimas gracias.